Hola a todos, tengan una gran semana. Soy Rachel Winslow con una nueva canción. En sus pasos, basadas de la novela de Charles Chetto. Bienvenido a la ciudad reina. Where is the soul behind all the answers? Where is the heart that beats for what's right? Where is the hope, the faith and the love that's supposed to breathe over us for life? I wanna know that I still hope in you. Silence the lies that destroy me, that are ringing in my ears. Where can I hold so I won't let go when I'm chased by all my fears? Where is the soul behind all the answers? Where is the heart that beats for what's right? Where is the hope, the faith and the love that's supposed to breathe over us for life? That I still hope in you. I wanna see that I still believe in you. When all I found gets turned around in the midst of my muddled mind, when the words I say, all the things I pray are just the same as they were yesterday, I wanna know. See that I still hope, I still believe in you. Bien, ahí está, espero les guste. Por favor, suscríbanse, compartan con sus amigos y los veré la próxima semana. Gracias, bendiciones. Sí, a la primera. Primera Iglesia de Reino. ¿Puedo ayudarle? ¿Puedo hablar con el pastor? Soy el pastor. ¿Qué puedo hacer por usted? Mi nombre es Jack Manning. Acabo de llegar aquí. No tengo trabajo. Y me preguntaba si me puede ayudar. Lo siento. No conozco ninguno. Son tiempos difíciles. Bueno, ¿y existe alguna oficina o algún lugar donde pueda enviarme? No busco limosnas. Realmente quiero trabajar. Lo siento mucho. No hay nada por aquí. Si me disculpa, estoy ocupado. Mire, de verdad lo siento. Quisiera poder ayudarlo. Si necesita comida, tenemos un comedor. No suele estar abierto hoy, pero puedo conseguirle algo. No, como dije, no busco limosnas. Trabajo para comer.
Pero le agradezco, Pastor... Maxwell. Henry Maxwell. Espero consiga algo pronto, Jack. Gracias, Pastor. Fábrica Powers. Ahí lo tienes, Clark. Espero las podamos enviar. De acuerdo. Disculpe, señor. ¿Sí? ¿Cómo lograste entrar aquí? Por la puerta. ¿Y qué quieres? Trabajo, si es que tiene. Amigo, trabajo con personal reducido. Apenas hay trabajo para mantener a los hombres que tengo. Debe de haber algo. ¿No me escuchaste? ¡No tengo nada! Ahora, largo de aquí. Mire, solo necesito dinero para comer. No le daré nada a un tipo ebrio como tú. ¡Vete! Ahora, lárgate de aquí antes de que llame a la policía. Oiga, no estoy ebrio. Ni busco limosnas. Trabajaré por lo que usted quiera. Aunque sea para sacar la basura, por favor, deme la oportunidad. ¡Largo! ¡Ahora! Bien. Puedo hacer todo a través de Cristo, quien me da fuerza. Filipenses 4:13. ¿Qué cosa? Virginia, ¿a dónde vas a esta hora? Voy a la iglesia, abuela. Le prometí a Jenny que le ayudaría esta noche. Está bien. Solo no llegues muy tarde. De acuerdo. Nos vemos luego. Te amo. ¿Hola? Hola. Necesito que me prestes tu auto. Ay, qué mal. Lo estoy usando. Préstamelo cuando termines. No regresaré hasta tarde. No tan tarde como yo. Y por eso no te prestaré mi auto, Ron. ¡Ah! Arrolló a un tipo. ¿Y dices que yo soy un conductor imprudente? Cierra la boca. Muy bien, de acuerdo. Esta ciudad apesta a veces. ¿Rachel? ¡Rachel! Oh, hola, Jasper. Vi tu video ayer. Estuvo genial. Pues, gracias. Es hora de comenzar. ¿Te veo después? Claro. De acuerdo. Thank you.
Buenos días a todos. Mi mensaje esta mañana es seguir el ejemplo de Cristo. Leemos a Pedro en la cita 2, verso 21. Por esto eres llamado, porque Cristo también sufrió por nosotros, dejándonos un ejemplo que debemos seguir en sus pasos. Esos pasos son obediencia, fe, amor e imitación. Entonces, si nos llamamos seguidores de Cristo, debemos seguir su ejemplo e ir con Él todo el camino. Oremos. Disculpe, hay algo que quiero decir. ¿Quién es? ¿Lo conoces? Por favor. Por favor, escúchenme. No estoy ebrio, o loco, o algo así. Solo tengo preguntas. Perdí todo hace 4 meses. Y desde entonces he estado vagando, buscando cualquier trabajo que pueda encontrar. En todo ese tiempo, no he tenido una palabra de simpatía o amabilidad de nadie. Hasta que conocí al pastor Maswell hace un par de días. Amén. Dijo que lamentaba no poder ayudarme. No quiero hacer sentir a nadie culpable, pero me he preguntado qué significa ser cristiano cuando dicen que siguen a Jesús. Cantan canciones con letras como "Iré con él todo, con él camino" y escriben versos bíblicos en las paredes de sus oficinas. ¿Acaso saben qué significa? Mi hija era una niña fuerte y cristiana. Iba a la iglesia todo el tiempo, pero cuando murió, solo recibí una carta diciendo que lo sentían. Siempre me dijeron que ayudar a la gente era para lo que la iglesia estaba. Pero cuando toqué fondo y realmente necesitaba algo de la fe para continuar, solo obtuve una carta. Así que me pregunto, ¿a qué se refieren los cristianos cuando dicen que siguen a Jesús? Dicen cosas como, ¿qué haría Jesús? Y eso... Pero, ¿qué significa eso? ¿Es solo tener bancos de comida y desearle a la gente como yo? ¿Por qué los cristianos no practican lo que predican? ¿Por qué? ¿Por qué no le muestran amor a Jesús en lugar de solo hablar de Él? ¿Qué haría Jesús? No lo sé. Y creo que ustedes tampoco. ¿Qué le sucede? ¿Qué tiene? Hola. ¿Qué le pasa? Un vagabundo hizo una escena en la iglesia. Trató de decirle a Virginia que solo estaba ahí para pedir dinero, pero se puso muy emocional al respecto. ¿Ves por qué no voy a la iglesia? Lo sé, en serio. Al principio pensé que era una broma o algo, pero luego comenzó a toser. Llegó a pedir empleo. Lo eché de ahí. Le dije que llamaría a la policía. Alex, no lo sabías. No es como que puedas darle a todos empleo. Lo sé, pero las cosas que dijo. ¿Qué haría Jesús? No lo sé. Y creo que ustedes tampoco. Una semana después... Buenos días, Rachel. Señora Winslow. Hola, ¿qué tal? Te espero. Entonces, ¿qué crees que el pastor Maxwell tenga planeado? ¿Crees que el mayor venga a cargar la cruz? ¿Qué? Ya sabes, como el vagabundo de la semana pasada. ¿Crees que él lo haya inventado el pastor? No. Hacíamos parodias así en mi vieja iglesia. Hola, Rachel. Hola, Jasper.
¿Escucharon qué sucedió con ese hombre de la calle? Ay, estoy segura que una vez que estuvo sobrio se puso bien. Solo espero que no le hayan dado dinero. Abuela, ya te lo dije. Él no pedía dinero. Virginia, solo era un ebrio sin hogar del rectángulo. Probablemente no sabía ni dónde estaba cuando se desmayó. Parece ser todo un misterio. Lo usaré en mi libro. Yo debo subir al escenario. ¿Te veo después? Seguro. ¿Estás seguro que quieres hacerlo? Estoy seguro. Debo intentar. Buena suerte. Buenos días. Haremos las cosas de manera diferente. Por favor, siéntense todos. Creo que están interesados en lo que le sucedió al hombre que nos habló la semana pasada. Desafortunadamente, falleció el domingo por la tarde. El doctor dijo que tenía problemas del corazón y tuberculosis. Solo era cuestión de tiempo. Las cosas que dijo y las preguntas que hizo me hicieron detenerme y analizar mi fe cristiana. Me pregunté toda la semana, ¿de verdad sé lo que significa llamarse seguidor de Jesús? La otra semana prediqué sobre Pedro, capítulo 2, verso 21. Cristo sufrió por nosotros, dejándonos un ejemplo del por qué seguir sus pasos. ¿De verdad he seguido su ejemplo? ¿De verdad he seguido sus pasos? No, no hagan eso. Porque la respuesta es no, no lo he hecho. Cuando ese pobre vagabundo vino a tocar las puertas de esta iglesia, el primer pensamiento que tuve fue deshacerme de él. Eso no es lo que Jesús hubiera hecho. Cuando pienso en la primera iglesia de Raymond, me pregunto si nuestro cuerpo sabe lo que significa seguir los pasos de Jesús y hacer lo mismo que él. Lo siento, pero honestamente no lo sé. Vamos a averiguarlo. Hoy les propondré algo radical. Si realmente les interesa aprender lo que significa seguir los pasos de Jesús, quiero que se me unan en un juramento si quieren. Un juramento de no hacer nada en un año sin antes preguntarse qué haría Jesús. Cuando termine de hablar, iré al salón del compañerismo. Les pido a todos que recen y consideren mi propuesta. Si realmente quieren unirse a este juramento, después vengan al salón conmigo cuando tomen su decisión y hablaremos de qué es lo que haremos. Si no les interesa y sienten que no necesitan hacerlo, entonces pueden irse. Es el final del servicio de hoy. De verdad no entiendo qué está sucediendo. ¿Vienen? Virginia, siéntate. Virginia. Virginia. Ya oyeron al pastor. El servicio terminó. Esperaba que vinieras. Casi no lo hago.
¿Crees que alguien más venga, Virginia? No lo creo, pastor. Bueno, vamos a comenzar. Si alguien más viene, lo incluiremos. Quiero agradecerles por su valor. Sé que interfiero con el estatus social, ya que ningún mayor está aquí. Sé que me llamarán la atención en la próxima junta. Tengo que ser honesto. No sé qué sucederá de ahora en adelante, pero sé que esto es algo que debo hacer, aunque no existiera respuesta. Pero que ustedes estén aquí quiere decir que no soy el único que piensa que nos hace falta mucho para ser buenos cristianos. De acuerdo. Haremos este juramento para honrar a Jesús en cualquier situación, sin importar qué. Pero, ¿qué sabremos qué hacer? Jesús no lidiaba con las cosas que lidiamos hoy en día. Buena pregunta. Y tienes razón. No sabemos qué haría Jesús si no sabemos quién es. Sabremos quién es estudiando su palabra. Si queremos aumentar nuestro entendimiento al ser sus discípulos, debemos asentarlo en su palabra. Este es nuestro estándar. Sí, pero ¿qué hay de la demás gente? Me refiero a los cristianos. ¿Qué pasa si dicen que lo que hacemos no es lo que haría Jesús? Bueno, como dije, la palabra de Dios es el estándar, no lo que otros dicen. Si realmente creemos que hacemos lo que Jesús haría, no tendremos problemas con otros creyentes. Y bien, ¿cómo crees que tu abuela tome que el pastor haya terminado el servicio antes? De hecho, me preocupa más cómo tomará que me haya ido antes. Seguro me sermoneará por mi comportamiento cuando regrese. Nos vemos luego. Adiós. Entonces, ¿se puede saber qué harás esta semana? Solo trabajar. Tengo una idea para una canción y un video. Creo que trabajaré en ello. Dime cuando esté lista. Quiero escucharla primero. Jasper, tú eres el primero en escuchar todas mis canciones. Te veo más tarde, Rachel. Adiós, Jasper. Entonces, ¿es un nuevo estudio bíblico o algo parecido? No, es como un programa. Linda, ¿por qué haces esto? Es lo que dijo el pastor, supongo. Es solo que pienso que hay algo más que hacer como cristiano que ir a la iglesia el domingo para ser una buena persona. Solo quiero más. Es todo. Oh. Quieren que grabe un CD y que me vaya de gira. No puedo creerlo. Mi amor, serás famosa. Tengo que llamar a tus abuelos. Estarán felices. Serás una estrella, mamá. Mi amor. Gracias, Dios. ¿Qué haría Jesús? Alex, ¿qué haces despierto a estas horas? Leyendo mi Biblia. ¿Qué? ¿Desde cuándo? Desde ahora. ¿Es por el asunto de la iglesia? Uh-huh. Espero no se convierta en un hábito. Sabes que no puedo volver a dormir si me despiertan.
Buen día, jefe. Buen día, Clark. Las órdenes. Parece que alcanzamos el mínimo. Genial. ¿Algo malo? Estos cargos. ¿No te parecen algo altos? ¿Qué cargos? Estos. Es lo que cobramos. Lo sé, es solo... que no me siento bien cobrando esto, se me hace mucho. No entiendo. ¿Cuál es el problema? Cierra la puerta, Clark. De acuerdo. Hice la promesa de preguntarme qué haría Jesús antes de tomar cualquier decisión. Entiendo. Y al mirar estas órdenes, me pregunto, ¿Jesús cobraría más de lo normal solo por algo de ganancia? De acuerdo. Bien. No creo que lo haría. Así que bajaré las tarifas por una cantidad justa. Entiendo. Y eso es todo. Claro. Estuvo buena. Casi caigo por un segundo. Oh, espere. ¿Lo dice en serio? De acuerdo, espere. Me perdí de algo. ¿Qué es lo que sucede? Ya te dije. Solo voy a hacer lo que Jesús haría. ¿Aún en el trabajo? También aquí. Bien, necesito sentarme. A ver, no me lo tomé mal, pero... ¿qué haría Jesús? ¿En serio? ¿Perdió la cabeza? ¿Qué sucede aquí? ¿Recuerdas al vagabundo que vino aquí hace unas semanas? Sí. ¡Está loco, Powers! ¡Irá a la bancarrota en un mes! Será más difícil de lo que pensé. ¿Encontró lo que buscaba hoy? Ya lo hice. Jasper, hola. Hola. Parece que tienes mucho en mente. Sí. ¿Ya decidiste lo que harás? Me escribiste sobre la oferta que recibiste, ¿recuerdas? Ah, cierto, lo siento. No, aún no sé lo que haré. No creo que haya que pensar. Podrías irte y hacer lo que más te gusta. Sí, lo sé. Solo que cada vez que quiero aceptar, la pregunta aparece de nuevo. No me siento bien haciéndolo y no sé por qué. ¿Realmente crees que Jesús no haría una carrera cantando? ¿Qué de todos esos cantantes cristianos? ¿Crees que están mal por hacer lo que hacen? No creo que estén haciendo algo malo con eso. Solo que no sé qué haría Jesús en mi posición. Bueno, regresa a trabajar. Llámame cuando salgas y dime qué decidiste. Seguro. Nos vemos, Jasper. Adiós. No me pruebas a mí. No, espera. ¿Qué tal? Tal vez te gustaría probar la fuerza de mi puño. Ay. No, espera. Me pregunto,
escribiría esto? ¿Qué debo hacer, Rachel? Casi está lista. No puedo solo desecharla. ¿Por qué sucedió ahora? Haría lo que sea por ti, Rachel, pero ¿tener que volver a empezar? ¿Podré tener la paciencia para escribir la otra? Es una manera diferente de comenzar la clase. ¿No es así, Henry? No es una clase, Jean. Más vale que lo sea. ¿No lo hablaste antes con el consejo como se debe? Creo que sigo el camino del Espíritu Santo. ¿Ah, sí? Trata de explicárselo a Beatrice Page. Ah, sí. ¿Los llamó también? No me llamó a mí. Creo que sabemos con quién está molesta exactamente ahora. ¿Molesta? ¿Pero por qué? Porque tu manera de hacer las cosas salió a la luz. Mi manera de hacer las cosas fue lo que provocó que las palabras de un hombre sin hogar tuvieran más impacto que 10 años de haber predicado. ¿De qué estás hablando? Eres un buen predicador. ¿Cuándo fue la última vez que dije algo que causara que alguien saliera de este edificio e hiciera algo? La iglesia se muere, señores. ¿Qué? La asistencia ha subido. Dar está subestimado. Espiritualmente, Dennis. ¿Cuántos años hemos estado felices de estar encerrados en nuestra pequeña iglesia? Enviamos a nuestros hijos a México a una misión santa. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué pasa con los Jack Manning que andan vagando por aquí todos los días? Está bien, Henry. Ya entendimos. Te sientes mal por el vagabundo. Es natural. Pero no puedes convertirte en bala de cañón. ¿Quieres probar algo nuevo? Pregúntale al consejo primero. Ya lo sabes. Bien, lo siento. Pero permíteme preguntar. Son los mayores. ¿Por qué ninguno hace el juramento? Hola, cariño. Hola. Hola. ¿Qué tal tu día? Todo bien. Por fin tuve un cliente que atender. Eso es bueno. ¿Le interesó el lugar? No realmente. Oh. ¿Qué? Oh. Oye, mamá, ¿qué hay de cenar? Hola, papá. ¿A qué hora llegaste? Tengo que terminar estas listas, Celia. No tengo tiempo de preparar nada. Lo siento. Hay comida en la nevera. Está bien. Sí. Preguntaba por qué Tori quiere verme. ¿Está bien? ¿Esta noche? Es noche de escuela. Haremos tarea. ¿Qué otra cosa? Sí. Y entrar a Facebook y hablar de chicos. Y mensajearse a través de la habitación. Lo cual yo pago, por cierto. Y también desvelarse. No te quedarás en casa esta noche. ¿Y para qué? ¿Qué tal que pasamos tiempo juntos como una familia una vez? ¿Y por qué ahora? Porque eso es lo que haría Jesús. ¿Cierto, Alex? Recibí una llamada interesante de Clark esta tarde. Quiere saber si tuviste un accidente y si por eso perdiste la cabeza. ¿De verdad dijo eso? ¿Entonces sabes qué sucedió hoy? Sí. Alex, nunca me ha interesado qué sucede en tu trabajo mientras pagues las cuentas. Pero si te vuelves un fanático y pierdes todo, no esperes que te apoye. No he vendido una casa en meses. No puedo creer, papá, que tomes el juramento del pastor. ¿En serio? ¿Comenzarás a usar un estúpido brazalete? A tu cuarto, ahora. Bueno, papi, ¿Jesús me enviaría a mi habitación? Ahora. ¿Eso fue necesario, Brittany? Alex, ¿de verdad crees que el asunto de Jesús hará una diferencia con ella?
Pues tú no estás ayudando, Brittany. El apoyo de mi esposa sería lindo de vez en cuando. Entonces tengo que ver un verdadero cambio. Estoy harta de vivir en nuestros pequeños mundos. Honestamente, en este punto, no me importa lo que pase. Pero si harás el juramento, tendrás que hacerlo bien, muy bien. O mejor no lo hagas. Muy bien. Muy bien. Pasa. Hija. Siento haber gritado. Sí, yo también. Escucha, Celia. Sé que crees que este asunto de Jesús es tonto. De hecho, suena muy cursi. No lo sé. Fue la culpa lo que me hizo hacerlo. Tal vez es que siempre creí que me faltaba algo, ¿sabes? Me entristece que estemos apartados y ha sido mi culpa. Quiero cambiar las cosas. Necesito que tú y mamá sean pacientes conmigo mientras lo descifro. ¿Trato? ¿Puedo ir a casa de Tori? Seguro, pero solo si regresas a las 10. 10:30. 10. Bien, trato. Y trataré de no burlarme de ti mucho. Gracias. Investigué a la compañía. Es real. Leo mi Biblia y rezo como una loca buscando respuestas, pero no encuentro nada. No me siento bien por alguna razón. ¿Necesitas algo más para tomar la decisión? Sí. ¿Qué crees que debería hacer, Virginia? No tengo idea. Apenas sé lo que yo debo hacer. Bueno, supongo que hacer algo sería una mejora. Oye, no es mi culpa ser una rica heredera sin nada que hacer. Sí. Pero en serio, ¿cómo te ha ido con tu promesa? Bueno, no he recibido contratos de grabación, así que estoy bien. Para mí es como tratar de encontrar algo que hacer. Es como tú me dijiste. Sé que estabas bromeando, pero es verdad. Es solo que se siente falso. Tú lo entiendes, ¿verdad? ¿No estás hablando de ser salvada, o sí? Desde que puedo recordarlo, siempre he ido a la iglesia. Es lo que hacemos. Me bautizaron de niña. De verdad sentí que creía. Aún después de la muerte de mis padres y que Ron le diera la espalda a Dios, sentía que tenía fe, que fui salvada. Eso es todo. Y luego, al leer mi Biblia esta mañana, me encontré con este versículo. Muéstrame tu fe sin tu esfuerzo, y te mostraré mi fe con el mío. Así que la fe sin esfuerzo es la muerte. Leí eso tantas veces, pero esta vez cuando lo leí, me di cuenta que no tengo nada que mostrar con mi fe. Así que si no hago nada para servir a Dios, ¿mi fe no es real? Supongo. Supongo que me he preguntado lo mismo de mí. Tal vez por eso estoy insegura de la oferta. No he estado haciendo nada malo, pero estaría haciendo algo real por el Señor. Y si lo que hacemos no es servirle, entonces ¿por qué nos llamamos cristianas? Sí. ¡Cuánta intensidad! ¿Cuánto llevas ahí, Ron? Lo suficiente para darme cuenta que ustedes dos toman esto de lo que haría Dios demasiado en serio. Necesitan refrescarse. ¿Refrescarnos como tú?
Oye, ¿no me ves sentirme culpable por no seguir las reglas? Esto no se trata de eso y lo sabes. Solías creer también en esto. Hasta que crecí y me harté de fingir. Virginia. Ah, no digas nada que Jesús no diría. Debes irte ahora. Bien, tengo mejores cosas que hacer. Veo que Ron es el mismo de siempre. Tal vez crezca algún día. Sí. Es mamá. Quiere que pase por algo de camino a casa. Creo que debo irme. ¡Ron! ¡No hagas eso! Disculpa, no creí que brincaras tan alto. Adiós, Ron. Oye, espera, Rachel. Quiero hablarte un segundo. ¿Qué? No te he visto en un tiempo. Bueno, tal vez deberías ir a la iglesia un día. ¿Cómo has estado? Igual que siempre. ¿Y tu mamá? Bien. ¿El trabajo? Bien. ¿Y tu vida amorosa? Bien. No tengo vida amorosa. ¡Basta! Lo siento, pero fue un clásico. ¿A qué te refieres sin vida amorosa? Pensé que salías con este tipo, ¿cómo se llama? ¿Chase algo? ¿Jasper Chase? Sí, de ese hablo. Virginia habla de ustedes dos estando juntos y yo solo lo supuse. Solo somos amigos. Así que no sales con nadie. Fue lo que dije. ¿Algún prospecto? No, no, me dejas ir, debo regresar a casa. ¿Qué te parece? Yo tampoco tengo prospectos. Bien, en serio déjame ir. Aquí estamos. Dos veinteañeros solteros que se conocen desde que eran muy pequeños. Que siempre se han gustado desde... Tú nunca me has gustado. ¿Qué hay de esa vez que pretendimos estar casados? Teníamos 5 años. Tal vez fue una señal. Oye, ¿me estás coqueteando? ¿En serio, Ron? Solo recordaba los días que pasaron. Bueno, eso es extraño. ¿Estás ebrio o algo? ¿Raro? ¿Ebrio? Oh, Rachel, me heriste. Ya me voy. Espera, Rachel, no te vayas. Suéltame. Lo siento, solo bromeaba. ¡Suéltame! ¡Ay! ¿Jesús haría esto? Lo siento, Ron. Pero no debiste sujetarme. Es cierto. Lo siento, estuvo mal. Está bien. Me tengo que ir. Rachel, espera. Quisiera ver si podemos vernos más seguido. ¿Qué? ¿Después de lo que hiciste? Ni soñarlo. Rachel, ¿por qué tardaste tanto? Lo siento, mamá. Es solo que tardé más de lo que creí. Estaba preocupada. ¿Trajiste todo lo que te pedí? Oh, lo olvidé. Lo siento, mamá. Oh, ¿estás bien, Rachel? Estoy bien. Hija. Yo no sé qué debo pensar. Ha sucedido tanto. Sabes, este contrato traerá demasiados cambios. Pero es lo mejor. Lo sabes, ¿verdad? No, no lo sé. ¿A qué te refieres? Desde que recibí el correo, me he vuelto loca tratando de averiguar qué es lo que Jesús haría. ¿Qué? Creí que todo este tiempo estabas preocupada por dejarme. Creo que no había pensado en eso. Bien, es bueno saberlo. ¡Mamá! ¡Mamá, no! Lo siento, ven. ¿Lo ves, hija? Esto es lo que me molesta de tu juramento. Te volverás loca sobre cada detalle y te perderás de lo que de verdad importa en la vida. No quiero que aceptes la oferta, Rachel. Porque eres todo lo que me queda. No quiero estar sola. Mientras tú estás
de gira por el mundo o grabando tu canción en un estudio. Pero sé que es lo mejor para ti. Así que pienso dejarte ir para que puedas cumplir tus sueños. Eres muy talentosa. ¿No crees que Dios te dio esto? Rachel, hija, ¿cuál es el problema? ¡Mamá! Mi problema es que también lo quiero. ¡Quiero ser famosa! ¡Quiero que la gente admire mi talento, mamá! Y sé que está mal. Sé que tengo talento, pero sería un desperdicio si lo utilizo así. ¡No! Serías una gran influencia. Incitaría a la gente a idolatrarme. Tomé una decisión. Rechazaré la oferta. No es lo que haría Jesús. No en mi caso. Oh, oye, espera. Hija, ¿qué harás? No lo sé. Sí. Virginia, ¿qué debería cambiar para gustarle a Rachel? ¿Qué? Pues, traté de invitarla a salir y me salió muy mal. ¿Qué debo de hacer diferente? Ni siquiera sabía que te gustaba Rachel. Bueno, regresar a la iglesia podría ser un inicio. Ay, olvídalo, no importa. Por favor, Dios, no debo arruinarlo. Hola, papá. ¿Sigues despierto? Tú también. Es tarde, ¿no? Sí. Lo siento. Hay escuela, ¿recuerdas? Pues no me quites mucho el tiempo. Buenas noches, papá. Buen intento. Creí que habíamos hablado, Celia. Lo sé. Tori y yo hablamos y se nos fue el tiempo. No volverá a suceder. Lo sé. ¿Lo sabes? Sí, porque de ahora en adelante no saldrás en noche de escuela. ¿Qué? Sigue hablando y perderás los fines de semana. ¡Pero papá, eso no es justo! Regresar tarde y desvelarte entre semana es lo que no es justo, Celia. 10:45 es demasiado tarde para regresar en una noche de escuela. Tú tienes que dormir. ¡Me tratas como si tuviera 10! Pues te estás comportando como si así fuera. ¡No puedo creerlo! ¿Qué? ¿Que yo acaso soy un ingenuo por no tomar mi fe seriamente? ¡Nunca creí eso! No soy estúpido, Celia. No, solo un tirano. ¡Oye! ¡Te exijo más respeto! ¡Regrese aquí, señorita! ¡Celia! ¿Cómo puedo conservar mi juramento cuando ni siquiera sé qué hacer? Justo recibí una llamada esta mañana de John Gray. ¿Dónde lo puse? Llamó a las iglesias del pueblo buscando voluntarios para una cocina que abrió en el rectángulo. ¿El rectángulo? No puedo ir allá. ¿Ha visto lo que conduzco? No hay razón para que asistas sola. Puedo pensar en un par de personas que irían felices contigo. Gracias por venir conmigo. Esto está lejos de mi zona de confort. De hecho, estoy algo nerviosa. Nunca había visitado el rectángulo. Ah, los barrios bajos. Primera vez.
Bueno, al menos estamos protegidas. ¿Cómo vas allá atrás, querido Jasper? Listo para cazar un dragón, Rachel. Si es que no tengo las piernas rotas. ¿Para qué se molestan en ponerle asiento trasero a estas cosas? Bueno, creo que ya llegamos. Cocina Cruz Blanca, comida gratis todas las noches. La abuela va a asesinarme. ¿A dónde le dijiste que ibas? ¿Hola? ¡Hola! Tú debes ser Virginia. Qué bueno que viniste. Y trajiste amigos, genial. John. Rachel. Jasper. Mucho gusto. No tienen idea de lo feliz que me hacen. Pueden contarme todo sobre ustedes mientras comenzamos. Tú coloca las mesas y las sillas ahí. Y si las damas me acompañan a la cocina, tal vez puedan salvar el desastre que hice. Supongo que somos los primeros en llegar. Los primeros y los únicos. Suelo hacerlo todo yo solo. Imagina que algún hermano o hermana no tienen ropa o comida. Y alguien le dice, anda, que te vaya bien. Sin frío y sin hambre. Y por sus necesidades físicas no hace nada. ¿De qué sirve? Yo era como todos ellos, ¿saben? Espera, tú eras... Yo conocí a muchos cristianos que me daban monedas y algunas oraciones. Pero no fue hasta que encontré a alguien que, de verdad, quiso darme lo que yo necesitaba para sobrevivir. Empecé a hacer las oraciones con mucha devoción. Te dan miedo, ¿no es así? No lo sé. Sabes, quiero pensar, Virginia, que esta es la clase de personas que Jesús querría estar con ellos. Y tal vez... comer con ellos. Lorraine. Qué bonito nombre.
buenas noches. Abstenerse de lujurias carnales que van en contra del alma. Conservar una conducta honorable entre los gentiles, que cuando hablen mal de ti con malas intenciones, tal vez por tus buenas acciones que ellos observen, glorifiquen a Dios en el día de su visita. ¡Celia! Lo siento. ¿En serio es tan difícil ponerme atención por solo 10 minutos? Tal vez es porque estoy aburrida. Bueno, tal vez puedas leer. ¿Yo? No, gracias. De hecho, es una buena idea. Aquí, en el verso 15. No, en serio, estoy bien. Mejor hazlo tú. Aquí. No. Aquí. ¡Mamá! Bueno, medio capítulo no va a matarte. ¡Ah! Hablaré con ella. Gracias. ¿Realmente es para tanto? Sí. Todo esto es tan raro. Las cosas nuevas lo son. Mamá, ¿por qué no puede regresar todo a la normalidad? Esta es una nueva normalidad, cariño. Vamos, debes tratar. ¿Tratar? ¿Por qué? No durará. Nunca lo hice. No lo hará si continuamos peleando. Vamos, medio capítulo no te matará. Bien, ya voy. Beatriz, ¿qué puedo hacer por usted? Virginia estuvo en el rectángulo anoche, señor. ¿En serio? ¡Qué bueno! ¿Es bueno que le hubieran robado el auto? ¿O que la hubieran asaltado? ¿O peor? Beatriz, ¿escuchó a Virginia cuando dijo a qué fue? ¿O dejó de escuchar cuando averiguó a dónde? No, seguramente. Entiendo su preocupación por su seguridad. No hay nada malo en ello. Pero creo que Virginia está buscando algo que le faltaba en la vida desde hace mucho. Tal vez debería tratar de escucharla. Escuche lo que tiene que decir. Y honestamente, me alegra que alguien en esta iglesia por fin esté dispuesto a hacer algo que no sea aquí adentro. Entiendo lo que trata de hacer, Henry, pero tenga cuidado. He asistido a esta iglesia por mucho tiempo y he visto a varios pastores ir y venir a través de los años. No veo la necesidad de hacer cambios por aquí y usted debería pensarlo bien antes de tratar de hacer alguno. Aún sin hacer nada, ¿eh? Bueno, mientras tú no haces nada en todo el día, Virginia, yo he tratado de mejorarme a mí mismo. Observa. Basta, Ron. Solo para. Por favor, dime que no escribiste eso para Rachel. Tal vez. ¿Cuándo comí un mal nacho? Aún está en proceso. Ahora, si me disculpas, tengo trabajo que hacer.
Hola, Rachel. Me preguntaba si quisieras... No, no. Hola, Rachel. ¿Te gustaría salir? No, no. Salir no. Creerá que es una cita. Bien. Lo tengo. Alabanzas del corazón. Hola, Jasper. Hola, Rachel. Me preguntaba si quisieras darme tu opinión sobre mi libro. ¿Lo terminaste? Claro. Seguro me encantaría. Genial. Lo llevaré esta noche. Quizá cuando lo termines podremos reunirnos y me dirás lo que opinas. Suena genial. Bien, te veo en la noche. Adiós. Sí, adiós. Adiós. Sí. ¿Puedo preguntarte que cómo termina en la calle? Sí. Es complicado. Lo siento. No quería ser grosera. Tienes curiosidad, lo sé. Es que no quiero hablar de eso. Lo entiendo. Lo siento. Mira, es una larga historia. ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué sucede? Por favor, no dejes que me lleve. Aquí estás. Te he estado buscando por todas partes. ¡Matt, no! No hagas esto, Lorraine. ¿Por qué has estado viviendo en las calles? Vámonos, vámonos ya. ¡No! ¡Oye! Por favor. Matt, por favor, déjame en paz. Mira, lo siento por todo. Vamos a limpiarte y arreglemos esto. No creo que quiera irse contigo. Ocúpate de tus asuntos. ¿No eres tú la hermana de Ron? ¿Hay algún problema? Solo quiero llevarme a mi novia. Su exnovia. Vamos, no seas así. Escucha, estás arruinándoles a todos la cena. Tal vez debería salir de aquí. Es lo que trato de hacer. Ven, vámonos. Hey, esto no es de tu incumbencia. Creo que lo es ahora. Vamos, Lorraine. Te sacaremos de aquí. ¡Suficiente! ¡No me toques! ¡No me toques! Váyanse. ¡Absolutamente no! ¡No puedes traer a alguien así aquí! ¿Y qué se supone que debía hacer? ¿Que se la llevara? Tú no conoces la situación. Ella me platicó en el camino. Era una relación abusiva. Huyó de él y no tenía dónde ir, así que terminó en las calles del rectángulo. Y ahora sabe que la trajiste aquí. Y si viene a buscarla, dices que conoce a Lorraine. Lorraine está embarazada, abuela. Tiene miedo de que la obligue a abortar al bebé. Es por eso que lo dejó. Pero, ¿tiene que quedarse aquí? ¿No sería mejor que fuera alguna clase de refugio? ¡Abuela! No tienes que hacer esto, Virginia. Sí. Sí tengo que. Y bien, ¿qué opinas? Bueno... ¿Es tan malo? No, no lo es. Está muy bien escrito. Es solo que... ¿Qué pasa? ¿Roselinda está inspirada en mí? Bueno... Se dice que escribas de lo que conoces. ¿Crees que es lo que Jesús escribiría? No me malinterpretes. Está bien escrito. Es muy bueno, pero la historia es algo... no sé. No lo escribiría Jesús. ¿Y cómo marchan las cosas con tu mamá?
va de molesta a decepcionada de mí. Caray. Lo siento. No puedo culparla. Aplasté sus sueños para mí con un martillo. Solo defiende tus convicciones. No hay nada de malo en ello. Ojalá yo recibiera una oferta de publicación como esa. Solo quiero que mi música hable de Dios, no de mí. Esa es la respuesta que obtengo cada vez que me pregunto qué haría Jesús con mi don. Bueno, no te rindas. Haces lo correcto. Tu mamá entrará en razón pronto. Gracias. Jesús dice, conozco tus acciones. No eres ni frío ni caliente. No importa si eres ambos. Entonces eres templado y no frío ni caliente. Te escupiré de mi boca. Henry. Debemos hablar. ¿Seguro íbamos camino a almorzar? ¿Quieres ir? No, necesito decir esto ahora. Se te está pasando la mano. ¿Qué? Tus sermones. Los últimos meses se han pasado de la raya. Haces que la gente se sienta incómoda. Bien. ¿Bien? ¿Sabes cuánta gente ha dejado de venir? Si continúas así... Jean, ¿sabes cuántos me han agradecido por cambiar el mensaje? Por cada 5 personas que se van, tenemos a uno que redirecciona su vida. Esto no funciona, Henry. La iglesia no puede soportar esta falta de atención. Conoces las condiciones. Mary y yo hablamos de ello, y estoy dispuesto a aceptar un recorte. ¿Un recorte? El recorte será tu trabajo. ¿Disculpa? Un grupo de gente se ha reunido, los mayores, y francamente, quieren que te despidan. Si no regresas las cosas a como eran antes de esta estúpida promesa, lo pondremos a votación. Jean, no hablaré contigo a menos que haya otro miembro del consejo presente. Suscríbanse y compartan con amigos. Y los veré la próxima semana. ¡Guau! ¡Eso fue fantástico! Gracias. ¿Tienes más videos? Tengo algunos. Nada nuevo. Eres tan talentosa. Debería ser cantante profesional. Observa, ¿ese chico está hablando de ti? ¿Qué? Hola, gracias por entrar a Pop Talk, donde hablamos de cultura pop, música y películas, y claro, de videos de gatitos. Pero hoy hablaremos de alguien que mencioné. Se llama Rachel Winslow, quien recientemente recibió una oferta de Radical Records. La última noticia es que ella lo rechazó. Eso no es raro, ¿cierto? Pero lo más raro es que nos llegó la noticia que aparentemente la razón para no firmar con ello es que no es algo que Jesús haría. Bueno, si seguimos en esa lógica, ella tampoco hará videos musicales. Su página no ha sido actualizada al menos en 3 meses. Ese es otro ejemplo de cómo la religión está acabando con el arte. ¿Eso es lo que dice la gente de mí? Solo es un chico, Rachel. Sí, pero tiene 100,000 vistas. ¿Eso no fue de mucha ayuda, o sí? ¿Vas a estar bien? Mamá tiene razón. En lugar de ser una buena influencia, ahora 100,000 personas se burlan de Dios por mi culpa. Mírame. No es tu culpa. Entonces, ¿de quién es? Hola. ¿A quién le dijiste? ¿Qué? ¿A quién le dijiste que rechacé la oferta? ¿Oferta? ¿Cuál oferta? ¿De qué estás hablando, eh? Rachel, ¿es tu manera de vengarte porque no quise salir contigo?
¿De qué estás hablando? Rachel, él no hizo nada. Yo nunca le mencioné eso. Él no lo sabe. No. ¿Cómo puede saber algo que no sea desperdiciar su vida? Oye. Lo siento. Me voy a casa. Rachel, espera. Ahí es donde lo dejé. ¿Sí? ¿Dónde está Lorraine? ¿Lorraine Page? Creo que es un número equivocado. ¿Dónde tiene tu hermana, mi novia? ¿Matt? ¿Dónde está? Viejo, cálmate. Escucha, la quiero de vuelta. Tienes que ayudarme, amigo. Te daré lo que quieras. Viejo, eres más patético que yo. A través de las escrituras nos exigen ir y hacer, a ubicar a los perdidos, a amar al prójimo y darle a Dios la gloria de lo que hacemos. Así sea en las oscuras junglas de África o en el distrito del Rectángulo, aquí en Raymond, a nosotros los creyentes nos llama, no, nos exige Dios a ir y compartir el amor de Jesús. Entonces, ¿qué les pareció el sermón de esta mañana? En definitiva, fue apasionado. ¿Y qué dirías si te dijera qué me hizo considerar buscar trabajar en una misión? ¿En dónde? No lo sé aún, pero en el extranjero. ¿Y tendríamos que ir también? ¿Y por qué no? La escuela, amigos y la vida. Podríamos hacerlo en verano. No nos mudaríamos para allá. No lo sé, Alex. Esto es muy repentino. Bueno, piénsenlo. Hablaría con la comunidad de misiones de la iglesia y veré si hay alguien con quien me refiera. Pero, ¿qué pasa si no quiero ser misionera? Apenas me acostumbro a esto de leer la Biblia y la devoción familiar. En verdad, comienzas a asustarme. Pero pensé que te gustaba. ¡No! ¡No me gusta! ¡Parece que te uniste a un culto! ¿Un culto? ¡Celia! Por fin hacemos lo que decimos que creemos. ¡Habla por ti! ¿Disculpa? ¡Celia! ¿Me oíste? ¿Sabes lo que es ser la chica rara Powers? Nadie me habla en la escuela a menos que sea para burlarse de mí y mi padre psicótico. ¡Estoy harta! ¡Quiero mi vida de vuelta! He tratado de hacer nuestras vidas mejores. Pues felicidades. Lo único que has hecho es empeorar la mía. Fue suficiente. Soy tu padre y la cabeza de esta casa. Así que si yo digo que leeremos la Biblia e iremos a Pakistán, entonces eso es lo que haremos. No te tiene que gustar, pero no tienes voz ni voto en esto. Yo... No. No, solo no. ¿Lo ves? Sabía que era una mala idea. No he visto que alguno de ustedes haya tomado una buena decisión desde que hicieron el juramento. Abuela. Al menos, todo terminará pronto. ¿Qué se supone que significa? Por fin convencí al consejo de despedir a Henry Maxwell. Abuela, ¿cómo pudiste? Entre más rápido vuelva todo a ser como era, mejor estaremos todos. ¿Lo verás? Ah, entonces quieres volver a la iglesia. Llena de gente a la que no le importa a nadie que no sea del club. ¿Es eso? Ah, ¿prefieres que me quede todo el día en la casa sin hacer nada otra vez? En lugar de, no sé, ser buena cristiana y ayudar a mi comunidad. ¿Quieres que Lorraine vuelva a la calle? ¿Sola, sin nadie que le importe a su bebé? Abuela, ¿qué te sucede? ¿Qué me sucede a mí? Desde que tú hiciste ese ridículo juramento, me has avergonzado en público, te pusiste en peligro y actúas como una fanática. Esto se termina ahora, Virginia. Perdón, ¿puedo decir algo? Miren, no conozco los detalles de ese juramento del que tanto hablan. Todo lo que sé es que Virginia me ha mostrado más amor del que he recibido en toda mi vida. Sé que son cristianas y sé que por eso me recogieron. Y nunca les agradeceré suficiente por todo lo que han hecho.
Señora Page, sé que no me quiere aquí. Y odio verla a usted y a Virginia pelear por mi culpa. Y creo que lo mejor para todos es que yo me vaya. No, no. Te quedarás aquí conmigo. Tendrás a tu bebé y saldrás adelante, tranquila. ¿Ves, abuela, lo que haces? Si estás tan aferrada a que se quede, tal vez yo deba irme. Abuela, no seas ridícula. Jean, no puedes hacer esto. Al menos ten la decencia de dejarme estar ahí para defenderme. ¿Cuándo será la junta? ¿Cuándo será la junta, Jean? Jean, se supone que eres cristiano. ¡Actúa como uno! No lo comprendo. ¿Cómo pudieron? Celia, déjame pasar. Lo siento. ¡Aléjate, te odio! Lo siento. Lo siento tanto. Entonces, ¿se acabó? Escuchen, pueden seguir con esto si quieren. Yo ya no puedo continuar. Quien titubea y mira atrás no es digno del reino de Dios. ¿En serio? Me atacas con un verso bíblico. Sé que es duro, Alex. Pero no podemos rendirnos. Es fácil para ti decirlo. Solo te atacó un imbécil en internet. ¡Ahora me odia mi hija! ¡No tienes idea de lo que eso significa! ¡Así que no pienses por un segundo que puedes sermonearme! ¡Oiga, basta! ¡Cierra la boca, Jasper! Todos sabemos que estás aquí porque sientes algo por ella. Suficiente. No sé por qué sucede esto. ¿Por qué nuestros amigos y familia nos dieron la espalda? ¿Por qué cometimos errores? Y sí, todos perdimos algo muy querido para nosotros. Pero lo más... ¡No! No se atreva a decir qué es lo que Jesús haría. ¿Pero qué dijo Jesús? En este mundo habrá aflicción. Pero habrá alegría. Yo he superado al mundo. Esa promesa es todo lo que me sostiene ahora. No sé qué planea Dios para mí. Aún así, haré lo que pueda para hacer lo que Él haría, sin importar qué. Pues bien, por usted. Miren, no voy a decir que no voy a ser cristiano. Pero debo arreglar las cosas con mi familia antes de hacer otra cosa. Probablemente no los vea por un tiempo. Lo siento. Oye, Rachel, ¿puedo hablar contigo? Escucha, lo que dijo acerca... Shh. ¿Es verdad? Bueno, es verdad que yo... Hola, Ron. ¿Qué pasa? Es verdad que yo... ¿A qué te refieres? Ron, ¿estás seguro? ¿Buscaste en todas partes? Muy bien. Muy bien. Voy para allá. Sigue buscando. ¿Qué pasa? Lori no está. Ron piensa que su novio se la llevó.
Tengo que ir a buscarla. Iré contigo, voy por mi auto. Bien. ¿Puede llamar a John Gray y decirle lo que sucedió? De acuerdo. ¿Listos? Hola. Hola. ¿Y qué le sucedió a su bebé? Lograron salvarlo. Tratarán de que lo adopten, así que... Eso es bueno. ¿Has hablado de eso con Virginia? No. ¿Y tú? No. No puedo. ¿Por qué no? Porque es mi culpa. Él, Matt, me atacó en el parque. Estaba asustado. Me hizo confesar dónde estaba Lorraine. ¿Tú? ¿Por qué no dijiste nada? No lo sé. No tengo tu fuerza, Rachel. Es algo que siempre he amado de ti. ¿Qué? Te amo, Rachel. Te he amado desde hace mucho tiempo. Sé que no es el mejor momento. No. No lo es. Rachel, lo siento. No quería esto.
Por favor, no le digas a Virginia lo que hice. Rachel, por favor. Hola. Hey. Hola. Te dije que no tenías que venir hasta que estuvieras lista. Necesito tu consejo, John. Seguro. Primero que nada, quiero agradecerte. Me ayudaste a ver a la gente por lo que es y no por cómo se ven. Y hay tanto que quiero hacer para ayudar a otros. Me alegra. John, necesito tu consejo para hacer algo. Quiero hacer algo, pero quiero que me cueste. Conoces el rectángulo mejor que nadie. ¿Qué puedo hacer? Rayos. Hay tanto que se puede hacer. ¿Qué tal para chicas como Lorraine? Debe haber más chicas como ella, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer para ayudarlas? ¿Un refugio? Un lugar seguro donde las chicas como Lorraine puedan ir, allá en el rectángulo. ¿Quién lo dirigirá? Yo. ¿Tú? Ya no puedo quedarme sentada a mirar. ¿Tienes un lugar en mente? John me dijo de un edificio que está a la venta. Solía ser una clínica de abortos. Bien. ¿Y cuánto costará esto? Mucho. ¿Y pasarás todo el tiempo en el rectángulo? Algo así. Oye, Virginia, ¿puedo hacer algo para ayudar? ¿Quieres ayudarme? Sí. Antes estaba equivocado. Y tú lo haces muy bien. Quiero ayudarte. Ay, no me vas a abrazar. Está bien. Ay. Déjate hacerlo. Uy. Bueno, no voy a quedarme sola aquí en una casa vacía. Comenzaré a buscar vuelos para visitar a mi hermano en la mañana. Puedes quedarte y ayudarnos, abuela. No, creo que esto es lo mejor. Hablaremos de eso después. Puedes contar conmigo. ¿Tu mamá te dejará? No, creo que ahora entiende. Henry, queremos que sepas que esto no es personal. Es lo que se nos pidió hacer. A donde quiera que vayas, rezaremos por ti. ¿Hay algo que quieran agregar? Lo siento, Henry. Creo que tienes buenas ideas. Es una lástima que no funcionara. Sí, buena suerte donde vayas. ¿Hay algo que quieras decir, Henry? Primero, lamento perder la cordura contigo, Jean. Me doy cuenta de que no todos están listos para estos cambios. Es entre ustedes y el Señor. Solo sé que voy a hacer lo que pueda para hacer lo que Jesús haría, sin importar qué. Un año después. Hola a todos, soy Rachel. Lo siento por haberme ido tanto tiempo. Ha sido un año increíble desde que subí mi último video. Dios me ha mostrado mucho
y es asombroso ver cómo trabaja. Pero, ¿quieren escuchar una canción? Así que aquí la tienen. Esto lo escribí cuando tomé una decisión que cambió mi vida para siempre. When you see a great Picasso, Da Vinci or Rembrandt, do you ever sing the praises of their brush? It's the master of the masterpiece who deserves the praise, not the paint they use of blue or green or blush. So don't praise me if I do something wonderful. Don't praise me, don't even make a fuss. Give glory to the master through his hand it was done. Don't praise me, I am just the brush. When you read the words of Shakespeare, bending or Thoreau, do you ever glorify the pens they use? It's the author of the classic work who is glorified, not the pen and ink, and not the words they choose. Don't praise me if I do something wonderful. Don't praise me, don't even make a fuss. Give glory to the master, through his hands it was done. Don't praise me, I am just the brush. Easy to forget sometimes and become legends in our minds, but we're just tools within his hands, used to carry out his plans. Don't praise me if I do something wonderful. Don't praise me, don't even make a fuss. Give glory to the master, through his hands it was done. Don't praise me, I am just the brush. Don't praise me, I am just the brush. Praise the Lord, I am just his brush. ¿Hola? Hola. Quería saber si sigue en pie lo de hoy. No lo sé. Arruinaste la toma de mi video, pero puedo perdonarte. Sí. Eso es seguro lo que Jesús haría. Sí. Supongo que sí. Bien. Te veo a las 6. ¿De acuerdo? Adiós. Doblado al español por ADN Studios, México.